Estamos acá con el alcalde de la comuna, don Bernardo Vázquez. Alcalde, ¿qué le ha parecido la gran cantidad de gente que pudo participar el día de hoy y también el día de ayer en la actividad? Bueno, muy contento, muy emocionado, porque la verdad es que ha sido una tremenda fiesta. Yo aprovecho a agradecer a cada uno de los funcionarios municipales, porque esto es un trabajo de mucho tiempo y de frontón se han sacado la mugre para efectivamente lograr que esto sea todo un éxito. Creo que hoy día ver la cantidad de gente que llegó a nuestra comuna, de ver las cocinerías absolutamente colapsadas, de ver los artesanos que están vendiendo como nunca, la verdad es que eso da tremendo orgullo de decir que vamos por buen camino, en el sentido de que esta ha sido una fiesta tradicional, una fiesta costumbrista y, por sobre todas las cosas, una fiesta de mucha devoción. En la mañana la misa que estuvo el obispo realmente fue muy, muy emocionante, de sentir que efectivamente nos estaban dando las bendiciones a nuestra comuna, a todos los habitantes, a la gente de Pelarco. Creo que eso fue bastante emocionante. Posteriormente a la tarde, ver la despedida de Recomiendo Chile, que teníamos, no sé, 2.000 personas en el escenario gritando Recomiendo Chile, fue también muy, muy emocionante. Creo que hoy día hemos tenido momentos muy lindos, muy emocionantes, y creo que esto va a quedar nuevamente a la historia. Así como el año pasado fue la primera versión y fue realmente maravilloso, este año con creces ha sido realmente muy, muy bonito y va a quedar también en la retina de cada uno de los pelarquinos. Esto, disculpa David, esto espero que sea algo, ojalá en 30 años más, cuando ya, a lo mejor ya ni siquiera estemos vivos, no sé, Dios sabe qué va deparando el futuro. Pensar que esto se siga haciendo, yo creo que va a ser un orgullo todos los que en un minuto nos sentamos a pensar y a soñar que esta fiesta se podía algún día desarrollar en Pelarco. Alcalde, recuerdo declaraciones suyas semana antes de que se realizara esta actividad, de su intención de que esto se convirtiera en una fiesta muy importante a nivel regional y, por qué no decirlo, también a nivel nacional. Y el día de hoy, con Recomiendo Chile, yo creo que se ha logrado. La emoción del periodista, del director, del chef que acompañaba y que conducía este programa, ha sido tremenda. Y yo creo que ya se va a dar a conocer esta fiesta y quizás su sueño de ser una fiesta importante, bueno, se logre. Yo creo que esa es la misión de todos los pelarquinos, que efectivamente esto se transforme en una tremenda fiesta regional. Ya sobrepasó la comuna, claramente. Ya hoy día podemos ver gente que viene de Curicó, de Molina, de Talca, de San Rafael y de otras comunas. Yo espero que en otros años me digan, ¿sabes qué más? Yo vengo de Concepción, vengo de Temuco, vengo de Osorno, de La Serena. Eso sería realmente un sueño, pero creo que con un trabajo muy bien hecho, creo que perfectamente lo podemos lograr. Y hoy día demostramos que como comuna, como entre todos, podemos hacer un evento de tremenda envergadura como hoy día lo estamos viendo en nuestra Plaza Pelarco. En nombre de toda la comuna queremos agradecerles por esta hermosa fiesta, por cada una de las cosas que están preparadas, la participación de los colegios, los funcionarios municipales también entregados al 100% por esta actividad, y felicitarlos en nombre de cada uno de los pelarquinos y pelarquinas de la comuna. Bueno, muchas gracias y vuelvo a insistir, esto es una fiesta de todos. Yo creo que acá no solamente están involucrados el Consejo Municipal, la Municipalidad, los funcionarios municipales que se han sacado la mugre, sino que también están involucrados mucha gente de nuestra comuna. Esto es 100% pelarquino, por lo tanto tenemos que seguir trabajando para que efectivamente esto se lleve a cabo muy bien y que siempre nos acompañe el tiempo, como esta tarde. Ayer nos cayó algo de lluvia, pero hoy día vemos un cielo tremendamente celeste, muy bonito, la gente muy contenta, y eso también estamos muy contentos y esperamos que de aquí a final del día podamos decir que realmente fue todo un éxito esta gran fiesta de la Virgen del Carmen. Muchas gracias, don Bernardo.